ya no toca cajón, sino está tocando la guitarra. No, lo que pasa es que hay que aclarar las cosas, ¿no? El tema de la reducción de los sueldos, se planteó la nulidad en el Poder Judicial porque los funcionarios habían aumentado mediante un pacto colectivo. Entonces la Constitución Política del Estado en su artículo 43 señala claramente que no procede que los funcionarios obtengan aumentos vía pacto colectivo porque ya no pueden ser juez y parte. Entonces, eso es inconstitucional. Por eso que la Corte Suprema declaró nulo ese aumento, ¿no? Entonces yo sigo... Claro que usted está, asesoría jurídica, ¿cuánto debe de ganar sin el pacto colectivo? No, yo cuánto debo ganar, no, hay una estructura de sueldo. La estructura normal, la legal. La estructura de sueldo que se ha venido aplicando después que se dio cumplimiento al fallo judicial, el gerente municipal gana 5.000 soles, los asesores, los gerentes 3.700 y los subgerentes 2.500. Esa es una estructura de sueldo que ha sido aprobada después que se dio cumplimiento al mandato judicial. Entonces, si esa estructura de sueldo se mantiene, eso es lo que le van a pagar a los funcionarios. Ahora, ¿cuándo gana el asesor jurídico? El gerente de asesoría jurídica está, de acuerdo a la estructura de sueldo, en 3.700 y con los descuentos queda en 2.700. Lo que pasa es que los sueldos son muy bajos, ¿no? Irrisorios para una tremenda responsabilidad que tiene cada funcionario público. No, evidentemente que es un problema nacional, ¿no? La ley de presupuesto prohíbe el aumento de sueldos, solamente se establece lo máximo que puede ganar un funcionario, un funcionario puede ganar más allá de lo que gana el alcalde, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los sueldos? ¿Cuál es la salida que les he dado? Ya ese es un tema que corresponde a la gerencia de recursos humanos, ¿no? ¿Y la opinión jurídica de usted? En el momento que me manden la estructura de sueldo yo voy a opinar, ¿no? No puedo opinar todavía porque no tengo todavía los elementos de... Era conocedor de todo ello. Pedro José Rara. No, pero tengo que saber porque cuál va a ser la estructura de sueldo. ¿Con los 3.700 o con los 2.500? Claro, lo que pasa, como te digo, eso ya se dio cumplimiento. Ya se dio cumplimiento. ¿Va a percibir 3.700? Se dio cumplimiento a un mandato judicial y se aprobó una nueva estructura de sueldo. ¿Qué te decías? Que devuelvan los funcionarios la plata. No, esos tienen que devolver, pues. ¿Y usted qué va a percibir? ¿3.700 o 2.500? Es que hay que aclarar, pues. Ya se dio cumplimiento al mandato judicial. De tal manera que los sueldos, dando cumplimiento al mandato judicial, se dejó de percibir ese aumento que dio Juan José Valencia Rincón. Después se ha aprobado una nueva estructura de sueldo, a partir del mes de octubre. Si esa estructura de sueldos es la que corresponde, eso es lo que voy a percibir. Pero en todo caso, volviendo a la pregunta, José Ramos, o sea, me parece mal de que los funcionarios públicos tienen una gran responsabilidad, puedan ganar irrisoriamente. ¿Hay alguna salida, de repente, mediante la contratación CAS? Hay el régimen extraordinario de contratación administrativa de servicio que establece un monto, pero obviamente que no puede ser mayor a lo que gana la alcaldía, ¿no? A lo que gana un alcalde, en el caso concreto de la Municipalidad de Guaraná. Y de toda la Municipalidad del Perú, ningún funcionario puede ganar más de lo que gana el alcalde, ¿no?